Cuando uno de tus ídolos fallece, algo de ti se va con él. Y aunque algunos de ellos nos dejaron muy pronto, jamás olvidaremos su legado. El 6 de enero de 2014, la actriz y ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo Thomas Berry fueron asesinados cuando se accidentaron en la autopista Valencia-Puerto Cabello. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de trágicas muertes de famosos latinos. Esa madrugada, Andrés Escobar, el carismático 2 de la Selección Colombia, recibió la descarga completa de un revólver calibre 38. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos cada día, así que suscríbete para más contenido. Número 10. Mariana Levy. A una semana de haber cumplido 39 años y tras una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, Mariana sufrió los reveses de una situación tensionante. El 29 de abril de 2005, en compañía de su esposo, sus tres hijos y seis de sus amiguitos, se dirigían a un parque de diversiones cuando la actriz y cantante vio como varios hombres armados se les acercaban presumiblemente para asaltarles. Hacía 10 años o 15, la asaltaron, muy cerca de donde pasó esto, no le gustaba. Tenía miedo a la situación de México. Producto de esta estresante situación, la actriz sufrió un ataque cardíaco que le costó la vida. Y el único robo que se llevó a cabo ese día fue el del corazón de México ante la amarga noticia. Una pícara soñadora que vive en el corazón de su público. Número 9. Frankie Ruiz. Vuelvo a nacer. Tantos años vividos, perdidos, pasaron, eso fue ayer. El talentoso cantante de origen puertorriqueño se convirtió en una de las voces más representativas del boom de la salsa. El papá de la salsa, como era conocido, grabó más de 20 álbumes y colaboró en innumerables ocasiones con otros artistas. Sus álbumes ocuparon los primeros lugares del Billboard del mundo hispanoparlante. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, Frankie Ruiz vivió en intensas luchas con el alcohol y la droga. Sin embargo, sus adicciones afectaron enormemente su salud y tras años de combatir una cirrosis hepática crónica, falleció el 9 de agosto de 1998. A pesar de su descontrol y múltiples excesos, el loquito tuvo la oportunidad de irse rodeado de sus familiares. Estuvimos ahí hasta que los ojos se le fueron cerrando poco a poco y el aliento se le fue apagando. Sus últimos momentos fueron de total tranquilidad, transmitiendo incluso para Puerto Rico un mensaje de despedida. Con ustedes me voy en el corazón y con ustedes se queda mi música. Fueron sus últimas palabras. Tal y como fue su último deseo, fue una despedida de pueblo. Una fiesta callejera donde la fanaticada le rindió tributo cantando sus éxitos, bailando y aplaudiéndolo. Número 8. Mónica Spear. Miss Trujillo, Miss Venezuela, 2004, Miss Guárico, Mónica Spear. La famosa actriz y reina de belleza venezolana, quien se destacó siempre por su participación en diversas obras benéficas, se trasladaba con su esposo e hija la noche del 6 de enero de 2014 por la carretera de Puerto Cabello hacia Valencia, en el estado de Carabobo, donde sufrieron un accidente leve. Colocaron un Miguelito, como le llaman a las piedras que intencionalmente ponen en medio de la carretera. Mientras eran remolcados, al lugar llegó un grupo de delincuentes, quienes en confusos hechos asesinaron a la pareja. Su hija también resultó herida, pero logró sobrevivir. 11 personas finalmente fueron condenadas por el caso y la hija de la pareja finalmente fue trasladada a los Estados Unidos, en donde actualmente vive con sus abuelos. Una prometedora carrera cegada y una familia destruida por la codicia. Un crimen que desató la ira y la indignación de todo un país. Número 7. Andrés Escobar. El 2 de julio de 1994 fue y será por siempre uno de los días más sombríos y tristes de la historia de Colombia y del fútbol. El futbolista de origen colombiano tenía 27 años cuando un error de cálculo le llevó a marcar un autogol durante la participación de su selección en el Mundial de USA 94. Un autogol de Andrés terminó con las esperanzas de Colombia para acceder a los octavos de final. Escobar, quien representó al equipo cafetero en varias ocasiones y era ya una figura del Atlético Nacional, tuvo que enfrentar la intolerancia y adversidad de algunas personas que no lograron separar el mundo real de una competencia deportiva.
10 días después de regresar de Estados Unidos y durante una pelea a las afueras de su natal Medellín, Andrés recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. Cuando estaba disparando le decía, golazo, golazo, paz, paz, golazo. Los asesinos fueron capturados en tiempo récord. Lamentablemente, la justicia, en este caso, le falló a todo un país. El responsable del crimen fue sentenciado a 42 años de cárcel. Sin embargo, el 4 de octubre de 2005 quedó en libertad condicional hasta la fecha. Número 6. Jenny Rivera. No hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida. Cantante, compositora, actriz, empresaria y productora, la diva de la banda es sin duda alguna un referente para la mujer latinoamericana. Inició su carrera en 1991 trabajando arduamente durante más de 20 años logrando lanzar al mercado más de 10 álbumes como solista. Vas a resbalarte por otro rincón. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2012, luego de abordar un jet privado en Monterrey y poco tiempo después de haber despegado, la cantante se despedía de sus fans para siempre. Un extraño accidente en el cual todos los ocupantes de la aeronave perdieron la vida derivó en una investigación que no fue concluyente. No fue posible determinar de manera indubitable la causa determinante del accidente. Su muerte es hoy lamentada por sus familiares y fans, quienes aún esperan una respuesta. Número 5. Héctor Lavoe. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Héctor Juan Pérez Martínez, el máximo exponente y embajador de la salsa, mejor conocido como Héctor Lavoe, tuvo una vida digna de película. Más de 50 álbumes, películas y 257 canciones confirman la leyenda y su legado. Pero a pesar de una carrera exitosa, su vida estuvo signada por la fatalidad. Una joven promesa que consigue el éxito, drogas, excesos, intentos de suicidio y un trágico final convierten esta historia en un guion hollywoodense, filmado ya en dos ocasiones. El 29 de junio de 1993 se despedía de este mundo producto de lo único que podía detenerle, su corazón. Una multitud de personas ocupó gran parte de la ciudad de Nueva York para despedirse, sin saber que es imposible para Latinoamérica y el mundo dejar atrás al cantante de los cantantes. Número 4. Carlos Gardel. Mi Buenos Aires, querido. Es imposible pensar en el tango sin recordar a Carlos Gardel. El inolvidable cantante nacionalizado argentino ha sido considerado durante décadas como el rey del género y aunque su carrera fue relativamente corta, la trascendencia de su legado ha superado con creces todo recuerdo en su Buenos Aires querido. La mejor definición de Gardel la da Julio Cortázar cuando dice: es el espejo sonoro de la Argentina. Porque todas las generaciones, cada generación, se mira en ese espejo. En 1917, Gardel cantó y grabó un tango por primera vez, dando inicio a una historia de amor y música que casi 20 años después se vería truncada por un aparatoso accidente aéreo en la ciudad de Medellín. El 24 de junio de 1935 fallecería al chocar la aeronave en la que viajaba. De regreso a Bogotá, no imaginaba que se encontraba en medio de una disputa entre un piloto alemán y uno colombiano. Su cuerpo fue repatriado y enterrado en el popular cementerio de la Chacarita. Número 3. Pedro Infante. La pancha le da vuelo a la hilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. El ídolo de México difícilmente será olvidado. Más de 60 películas y aproximadamente 310 canciones preservan el legado de uno de los artistas más grandes de México. Pedro Infante alcanzó los más altos niveles de popularidad en México. Además de ser talentoso, carismático y bien parecido, Pedro tenía un amor por las aeronaves. Y es así como acumuló más de 2.989 horas de vuelo. Habilidades que no le fueron suficientes, pues el 15 de abril de 1957, la suerte no lo acompañaría. Infante, que piloteaba un bombardero B-24, se fue a tierra en una de las calles de Mérida, Yucatán.
Una trágica historia que sigue año tras año atrayendo a sus fans a su tumba en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Cientos de personas se dieron cita a lo largo del día para visitar la muy adornada tumba del Charro de Guamúchil. Número 2. Gustavo Cerati. El rock en español tuvo su época dorada en los 80s y 90s de la mano de bandas legendarias como los fabulosos Cadillacs y Soda Stereo. Esta última liderada por uno de los más grandes músicos de la historia latinoamericana, Gustavo Cerati. Gracias totales. La historia de Soda encontraría su final en septiembre de 1997 ante más de 70.000 personas, pero la exitosa carrera de Gustavo seguiría por 13 años más con 5 álbumes de estudio e innumerables recitales. El campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, fue testigo del último concierto de Gustavo Cerati. Sin embargo, el 15 de mayo del año 2010, un accidente cerebrovascular detendría sus sueños abruptamente y le mantendría en coma por 4 años más. Finalmente, en septiembre de 2014, la más amarga noticia sería transmitida y un continente entero le daría a él las gracias totales. ¡Sí, fuiste lo mejor, loco! ¡Maestro, gracias! Número 1. Selena. Live, Selena. A sus 23 años, Selena Quintanilla Pérez ya había vendido más de 60 millones de discos. La reina del Tex-Mex solo acumuló triunfos durante su fugaz carrera. El mundo, conmovido por su voz y posterior asesinato, no podía concebir lo irónico de su caso. Todo comenzó con una discusión en el cuarto de un hotel y lo que siguió fue un disparo y el silencio de una estrella. Selena, quien resultó herida de bala a manos de la que fuese presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, dejó un vacío en los corazones de sus fans en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Una joven cantante que nos hizo creer en el American Dream y en el infinito valor del amor sobre las distintas sociedades. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.